marido de Gerardo. A ver, ¿te calmas? Tú tuviste la culpa también. Ah, ahora yo tengo que meter la cabeza por ser hija de quien soy. Me vale madres. Fíjate, porque además yo estoy muy orgullosa de ser Atencio. A ver, yo no estoy diciendo eso. Pero tú ya sabías, te lo dije mil veces. Gerardo se iba a enterar de todas maneras. Ahora yo soy la culpable. Yo lo encañoné para que se acostara conmigo. No, él es policía, Ana, y así se va a morir. Además es de los perros. ¡Qué perro! Pero cobarde, fíjate, porque además no acepta que está enamorado de mí. A ver, ¿te calmas ya? No me grites, ¿sí? Yo no tengo la culpa. A ver si vas viendo cómo te tranquilizas. Porque de este tren no nos bajamos hasta agarrar al centauro, ¿me oyes? Aquí somos minoría, ¿sí te das cuenta? Así que nos conviene llevar la fiesta. Mira, ni me calmo, ni dejo que humille. ¿Entiendes? ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Renunciar a nuestros planes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, flaco? Nos vamos de aquí, pero nos vamos sin renunciar. ¿Entiendes? Y nuestro trofeo va a ser Yolanda. Yolanda se viene con nosotros. Amigo Bayón, mire, considere que un atenuante a su favor es que lo podemos tratar como un testigo protegido. Claro, dependiendo de la confesión que nos haga. ¿Mm? Bien. Yo estoy dispuesto a... El abogado que solicitó el señor Bayón acaba de llegar. Perdón. ¿Qué abogado? Usted nunca nos dijo que esperaba un abogado. Con los nervios lo olvidé. Bueno, ok. Momento. Que espere 5 minutos porque estamos en medio de algo. Usted dijo que estaba dispuesto a testificar, ¿cierto? Sí, yo lo que estaba diciendo es que... si estoy dispuesto a testificar frente a mi abogado. Eso era lo que quería decir, sí. Carlos Peralta es el tipo de abogado que un güey como Bayón contrataría. Así que confíen en mí. Como sea, yo no me quedo tranquilo de que al comisionado lo estén auditando. Mira, que Neto sea el alto comisionado nos conviene. No hay que moverle. Y si lo que te preocupa es que el auditor nos esté pisando los callos, pues siempre le podemos dar una lana, ¿no? O lo hacemos sufrir un accidente. A ver, parece que no están viendo lo que está pasando. Nos están mencionando en las noticias. Matar al auditor solamente levantaría más sospechas. Por eso. Pero nosotros estamos en las noticias como si fuéramos almas en el purgatorio. ¿Qué no entiendes? Ya el comisionado salió desmintiendo al Duarte. ¿Quién le va a creer a ese narco que está aliado ahí con la hija del cirujano? ¿Eh? Estás tomando las cosas muy a la ligera. No. Que no haga las cosas al... No quiere decir que no me ocupe de eso. Pero además, ¿qué? A todos estamos muertos. A ver, el mundo no es el auditor. Si están investigando a Nicolás, es porque los de arriba sospechan algo más grande. Pues no, el gato no dijo nada. Pero nomás de ver la cara que puso cuando se enteró, pues lo dijo todo. Se salió todo apachurrado el pobre. Pues es que pobre morro, no se la dejaron fácil. Seguramente se fue a caminar por ahí. ¿Quieres que lo vaya a buscar, carnal? No, déjalo quieto. Yo lo conozco mejor. Dejarlo tranquilo y yo mañana le hablo. Bueno, ¿y qué te dijo Ana del centauro? Nada, las cosas igual. Vamos a caerle al centauro y cuando terminemos, cada uno por su lado y ya. Oye, carnal, pues no es que yo quiera echarle más limón a la herida, pero... aguas con Ana, viejo, ¿eh? No hay nada más peligroso en este mundo que una mujer despechada ahí. Y en ese armas tomar. Escondiéndome que era la hija del cirujano. O sea, me vio cara de... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? Pues sí, sí te la vio. La neta, Jerry, acá de cuates. Pues te vas a tener que aguantar, güey. Tú te lo buscaste. Pues, no nos conviene... dejar la alianza con Ana. No, yo me aguanto. Yo no, o sea, por mí no hay ningún problema. Yo sí me aguanto. El problema es que ella se aguante. ¿Se entiende o no?
Lo va a tener que hacer, los dos. ¿Cómo están? Traigo noticias. ¿Qué pasó? No, tranquilos, no es nada malo. El profesor Martínez me fue a buscar. Bueno, ¿y entonces qué quieres que hagamos, pues? ¿Eh? ¿Que nos jubilemos, que cerremos el negocio, que salgamos corriendo? ¿Qué quieres que haga? Sí, nos salimos corriendo así, tres monos, sin que nadie nos persiga. Necesitamos extremar medidas de seguridad. Al médico que firmó el acta de defunción de Paula, ya deberíamos haberlo matado. ¿Y qué crees que hizo el loquito aquí? ¿Eh? ¿Pues qué crees, que yo no me sé cuidar las espaldas o qué? Ya lo hizo. Si Duarte hubiera puesto un rastreador en uno de los policías que ha venido aquí, no estaríamos contando nada de esto. Pues sí, pero no lo puso. ¿Cómo hostigas tú, hombre, de verdad? A ver, ¿te vas a sentir más seguro si te digo que vamos a cerrar aquí las puertas? ¿Que vamos a poner más cuidado? ¿Que vamos a cuidar a los polis que vienen? ¿Eh? ¿Las salidas de Adriana? Porque no me vas a pedir que cierre las puertas con los que hago negocio, ¿o qué? Me gusta verlos cara a cara. Lo que quieras. Antuna le avisó al profesor que Román iba por él. ¿Cómo lo escuchas? Obviamente, al principio, pues dudó, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios le hizo caso. No, pues tú no entiendes menos yo, ¿eh? Pero dices que Román no alcanzó a ver, ¿no? Sí, hasta lo correteo, no sé ni cómo no lo pudo atrapar. Y bueno, ¿que el profesor no tiene familiares o amigos cercanos a los que acudir? ¿Para qué te buscó a ti, güey? Lo que pasa es que Antuna le dijo que no se le ocurriera ir a su casa. Debe estar vigilada y eso. Me pidió que lo sacara de la ciudad. De hecho, de ahí vengo. Fui a llevarlo a casa de un amigo que vive no muy lejos. A otro que le terminemos con la vida. Aprovechó para darme el aparato de los electroshocks de Yolanda. Creo que a ustedes les puede ser más útil. A ver, pásame eso. ¿Qué pasa? Ver que no tengo un transmisor, un GPS o algo, y también me salen de la vida. No, estoy seguro que lo hizo de buena fe. No, más vale checar. Me pregunto, si no hubiera llegado el abogado, ¿qué cree usted que hubiera declarado el señor Bayón? No creo que nada importante. Ya. ¿Y no le da tantita curiosidad? ¿No quisiera saber qué le quiso decir a su sobrina antes de asesinarla? Por supuesto que me da curiosidad, pero no creo que este tipo hubiera dicho lo que sabe a las primeras de cambio. Estuvo a punto, ¿eh? No se preocupe. En los separos se va a ablandar. Ay, otra pregunta, comisionado. ¿Usted cómo se enteró de lo ocurrido a su sobrina? Lo que sucedió aquí, yo sé que no debió haber sucedido, pero Paula me orilló. Si tú hubieras estado, te hubieras dado cuenta que... Haz el favor de callarte. Pues por Nicolás. Él me habló por teléfono y me dijo que Paula se acababa de infartar. Ah, ¿y usted qué hizo? Lógico que fui inmediatamente a verlos. Pero al llegar, el médico ya estaba expidiendo el certificado de defunción. Paula Bianchini, motivo del deceso, infarto al miocardio. Es lo más común y es creíble. Ahora que el cliente puede elegir la muerte que más le plazca, cobro lo mismo por infarto que por meningitis. No, está bien. ¿Y a usted no le pareció nada raro? ¿No sospechó del señor Bayón? Mire, mi sobrino, el hermano de Paula, acaba de morir hace poco tiempo. Y al recibir la noticia de ella, me puse muy nervioso. Me imagino. Pero con sus nervios y todo, se dio cuenta que su sobrina tenía golpes en la cabeza, ¿no? Pues sí, pero... Mira, le estoy hablando como tío de la víctima. No pensaba como policía, ni mucho menos. Sí, lo entiendo. Discúlpeme. Lo dejo descansar porque ha sido un día muy duro. ¿Sí? Gracias, qué bueno que me entiende. Nos vemos pronto. Pues no, la neta, yo no veo nada raro, ¿eh? Pues te dije que no había nada raro. Yo sé cuando alguien dice mentiras o no. Pues, tantos años confesando, no voy a saber. No, perdón. Ya uno a esta altura no sabe en quién confiar, en quién no confiar. Sí, tenía razón, no hay nada, perdón. Lo que sí es que me asombró la generosidad de este hombre. Digo, otro ve por sí mismo y se larga. Ojalá que un día el de allá arriba lo recompense. Bueno, ahora hay que armar esto, a ver si vuelve a servir.
Lo armamos, padre, faltaba más. Bueno, pues yo ya me voy porque se me hace tarde. Los dejo, cualquier cosa. Gracias. Al canal. Cuídese. ¿Seguro? Tornillitos. La diferencia real entre el personaje, viene un tipo distinto, viene un tipo que consolidó.